tell you what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Amores, muy buenos días, ya es sabadito, no, domingo, es domingo, gracias a Dios, ya llegué aquí al gym. Este es el outfit que traigo el día de hoy. Se los quiero mostrar. Tengo un video de un haul de compras de ropa deportiva. Espero podérsela subir muy pronto, pero por lo mientras me voy a apurar porque tengo que pasar a la tienda a hacer algunas compritas para el desayuno. Quizás vaya mi esposo, pero bueno, vamos, que tengan un feliz día. Mis amores, les pido de su ayuda para encontrar a este joven que está desaparecido. Llevan algunas semanas buscándolo. Su carro lo encontraron ahí en el mall de donde yo vivo. Y la verdad es que es muy triste. Por favor, si pueden ayudar, se los voy a agradecer con todo mi corazón. Y pues recuerden que hoy por esta madre que está desesperada buscando a su hijo, uno nunca sabe cuándo va a necesitar, mis amores, de la ayuda de la comunidad. Así que, por favor, si tienen alguna información, cualquier tipo de información, si lo han visto, comuníquense al teléfono que aparece aquí en la imagen, mis amores, se los pido. Y también, pues, manténganlo en sus oraciones a él y a su familia, por favor. Muchísimas gracias de antemano. Bueno, mis amores, pues, yo ya terminé mi rutina de ejercicio de esta mañana. Así que ahorita voy a pasar a poner gasolina porque ayer mi Karen usó mi camioneta y yo creo que no se dio cuenta y no le pasó a poner gas, mija. Pero bueno, ahorita pasamos. Hoy nada más, fíjense que iba a ser pesas, levantamiento de pesas, pero la verdad, mis amores, quise llevármela, como dicen por ahí, relax, relajada. Y pues nada más hice mi cardio. Con eso ya tengo, así que ahorita me voy con mi linda familia a desayunar y a convivir con ellos. Y pues bueno, mis amores, quería comentarles rapiditamente que pues bueno, al rato voy a tratar de venir a esa tienda que desde cuando quiero mostrárselas. Tengo mucha curiosidad. Yo veo que hay mucha gente que viene a esa tienda. Y siempre digo que voy a entrar para grabarles y para que sepan qué hay ahí. Pero bueno, a ver si me da chance hoy, mis amores. No lo sé. Oh, ayer ya no les... Ya no les grabé ahí con Wanda, mi vecina, y con Anita, la mamá de Jared. Porque, mis amores, la verdad es que como que siento que a veces podría ser incómodo para ellas. Para Anita, pues no, porque ella también tiene su canal. Entonces ella ya está acostumbrada. Pero quizás para mi vecina, quizás sí lo sea. Y no quisiera hacerla sentir incómoda de repente. No sé si traigo mis lentes aquí. Pero pues bueno, no la... Por ese motivo no les grabé, mis amores, allá en su casa. Nos la pasamos súper bien. Con decirles que llevé un pie bien rico de ahí de Publix, de la tienda de Publix. Y ni lo comimos, ni lo probamos. Solamente Jared. Jared fue el único que sí lo probó. Pero estaba tan buena, nos la pasamos tan bien que no tuve oportunidad de probar no tuvimos oportunidad de probar el pie.
y ya. Pero yo me quedé bastante tiempo ahí, yo creo como unas 4 horas. Anita se tuvo que ir porque Jared se levantó solito, pues como él no habla, no es no verbal. Entonces, él tiene su propia manera de comunicarse con Anita. Él se levantó de la silla y directo a la puerta, mis amores. Así que, pues ella se tuvo que retirar mucho antes que yo. Yo todavía me quedé, yo creo que 1 hora o 2 horas. Y ya después me fui ahí a mi casa y pues ya no grabé nada. Así que, pues bueno, ya al ratito les sigo grabando, mis amores. Vamos que vamos. Tell you what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around. Wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Hola de nuevo. No les grabé hace... No, sí les grabé, creo. Vine a hacerme mis cejas, mis amores, y mi cabello. Aunque Karen me preguntó hace ratito, me dice, mami, ya te quiero yo hacer tu cabello, dice. Le digo, sí, mami, le digo, porque a mí no me gusta hacérmelo. Me gusta venir a que me lo hagan. Ay, Dios. Quién sabe por qué no se queda. Pero sí, ya me hice por ahí, la aproveché para que me hicieran la ceja. Y ya me dio calor, mis amores. Se me hace que voy a prender. Es que nada más en las mañanas es cuando se siente. Hace demasiado, demasiado calor. Ya le prendí al aire, pero es que nada más en la mañana es cuando amanece bien fresco, y ya conforme va haciéndose un poquito más tarde, entonces ya se va poniendo calientito el día, mis amores. Pues ya me voy a ir a la casa. No sé la verdad si vaya a hacer limpieza el día de hoy o no, mis amores. La verdad, no tengo idea. Quería comentarles la semana que viene es el cumpleaños de mi Karen. Ya cumple 17 años, mis amores. 17 añitos va a cumplir mi muñeca hermosa. Y ella lo único que quiere es que invitar a algunos de sus amigos ahí a la casa. Quiere que le haga pozole y yo creo que yo se lo voy a hacer. Por lo general siempre le digo a Silvia que me haga el pozole, porque yo no sé hacer pozole verde, solo sé hacer el pozole rojo, pero pues eso no quiere decir que no pueda tomarme la tarea de checar de repente un video en YouTube o preguntarle a Silvia simplemente cómo lo prepara o ir a su casa y prepararlo juntas. No sé todavía, mis amores. Tengo que ir a ordenar su pastel porque ya es el sábado que viene, y también tiene la cita para que le pinten el cabello. Quiere pintárselo bien güero esa Karen. No sé por qué se le ha metido en la cabeza de repente traer el cabello güerito. Pero bueno, yo también lo tuve así hace un par de años. Lo traje bien güero y ya ahorita lo traigo así como rojito. Dice la chica que me lo pinta, dice que es castaño. Pero yo siento que es así como más como tirándole a como rojito, a caoba. Pero bueno, ya me voy a la casa, mis amores. No sé qué voy a hacer, la verdad, llegando ahí, porque traigo bastante flojera.
bastante flojera, no se los voy a negar. Así que vamos que vamos. Bueno, pues yo me quedé bien dormida. Dije, ay, siempre tengo la mala costumbre de que empiezo a grabar y todavía no tengo bien acomodado el tripié. Pero bueno, no pasa nada. Lo acomodamos y listo. Así que, ya ven, no pasa nada. Nomás que uno quiere hacerla de jamón por todo, dicen por ahí. Bueno, pues me quedé solita un rato. Mi esposo fue a llevar a Dani ahí al parque un ratito. Joanita la invitó una amiga a su casa. Ella es hija única, así que a la señora le encanta que Joana esté ahí con su hija, pero pues yo no le puedo dar siempre permiso, porque si no, también aquí necesita compartir con sus hermanas. Y pues bueno, por otro lado, Valeria y Karen se fueron a la tienda de Target a dar una vuelta. El carro de Karen ya me lo entregan primeramente Dios mañana, así que pues hace mucha falta, de verdad, mis amores. Y pues me da gusto que ya mañana esté su carro. El otro día ya no les terminé de mostrar, pero bueno, ahorita les voy a preparar un video de limpieza. Y por eso es que mi esposo le dije que aprovechara, porque regresando vamos a ir a comer ahí a Olive Garden. Y le dije que fuera mientras a llevar a Dani un ratito a dar una vuelta. Pero bueno, me voy a poner a limpiar un poquito la cocina. Y sirve que les grabo un video cortito de unos productos que quiero mostrarles. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Y bueno, mis amores, quiero mostrarles que ya me llegó el otro cepillo. Miren, este es de diferente compañía. Este sí es de la compañía Miel, aunque viene toda la caja aplastada. Miren, voy a mostrárselos. Es igualitito que el que vino con la aspiradora. Miren. Y este es el de la otra compañía. Más aparte el blanco que ya tengo y el otro que lo he estado lavando. Son 4 cepillitos los que tengo. Y obviamente no tengo que ordenar tanto, pero estos son para mi casa. Estos son para mi casa. Pienso ordenar otros 2 y también estarlos lavando. Pero miren, aquí está. Esta es la marca de la aspiradora. Y el producto que vamos a estar usando el día de hoy que lo traje ahí en mi bolsa y no sé cómo se salió. Miren, es este producto de esta compañía. Vienen 2. Así que voy a usarlos. Miren. Estos son los que usa la abogada, mis amores. Y limpian. Limpian súper bien. De verdad. Y tienen un aroma exquisita. No los estoy promoviendo, solamente que les había comentado no sé en qué video, pero no tiene mucho tiempo, unos 2-3 videos atrás, que oh, wow, voy a estar usando. Este es un limpiador multiusos, mis amores. Entonces es una botellita por cada botella de estas, miren. Así que vamos a... De estos productos tienen para el baño, limpiadores para el baño, limpiadores para los vidrios y espejos, tienen para
detergente para lavandería, para los trastes. Tienen una línea completa, mis amores. Y la abogada, les digo, la abogada también usa muchos productos, pero todos son la mayoría de los productos que ella usa son naturales. Y si ella tiene algo que no es natural, es a petición mía. Pero ella me dice mucho a mí que trate de no usar químicos muy fuertes en su casa y mucho menos el cloro. Pero bueno, pues vamos a empezar a hacer la limpieza. Fíjense que a mí me gustó mucho este producto. Yo a veces estoy un poco como que incrédula ante la eficiencia de los productos naturales, pero la verdad es que me han gustado demasiado. Y hoy también, mis amores, no sé si en este video lo voy a incluir, pero voy a mostrarles el del baño. Así que vamos con el video del día de hoy. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand? That we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you. On the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand? That we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. The countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand? That we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Bueno, mis amores, pues yo ya, la verdad es que, ¿hoy qué hice, mi amor? ¿Hoy qué hice? Le pregunté a mi esposo. Hoy mi esposo me ayudó a limpiar, mis amores. Cuando yo llegué de hacerme mi cabello y mis cejas,
Él ya había adelantado mucho con las niñas. Ya había limpiado. Y ahorita ya regresaron del parque, ¿verdad, mi amor? Miren, sí. Ahí está. Hola. Ya regresaron del parque. Mi Dani se está comiendo su pizza. Es pizza suprema, pero... Pizza yo digo que es vegana, pero no es vegana, mis amores. En realidad es una pizza que los quesos sí son veganos porque no están hechos de lácteos. Y ¿qué más? Tiene carne, pero la carne es... Esta pizza es orgánica. Y a nosotros nos gusta mucho, ¿verdad, mi amor? Sí, luego, cuando Dani no tiene mucha hambre, le robamos un pedacito. Y bueno, miren, quiero mostrarles. Mi vecina me dijo que mandara a mis hijas. Ay, ¿se está saliendo, papi? No. ¿O es el vaporcito? No. Mi vecina me dijo que mandara una de mis hijas. Y miren qué delicia. Bien calientito que estaba. Voy a darle la vuelta a la cámara. Ella es de Puerto Rico, igual que su esposo. Y hasta se me hizo agua la boca. Pero, ¿saben? No sé cómo lo coman ellos. Sí, yo no creo que en Puerto Rico coman tortillas. Pero si comen tortillas, por favor, todos los que son de Puerto Rico, ya se me hizo agua la boca, háganme saber con qué lo acompañan. Con tostadas, con tortilla, con pan. A mí de repente se me ocurrió con unas tostaditas. Porque se parece al chili, ¿verdad, papi? A nosotros al picadillo, tipo picadillo un poquito parecido, porque el picadillo es seco. Bueno, depende. Mucha gente lo hace un poquito así, que esté con caldito. Pero sí, dejen volteo la cámara para que lo miren. Me dijo que se llamaba taco, a ver, dejen veo. Miren, mis amores, ahora sí se los voy a mostrar, volteé la cámara. Se ve bien rico. Nada más que ya se está enfriando. No, de tostadas, ¿verdad, mi amor? Yo puedo, ¿verdad? No sé si estoy equivocada, pero para mí que estos son chiles chipotles. Ese es chile jalapeño. Lo va a probar mi esposito. Ay, mira, así se ve bien. ¡Uy! Tiene frijol. ¿No? Es como chile, ¿verdad, papi? Uh-huh. Se ve bien rico. Me lo va a probar mi esposo. A ver. ¿Está rico, mi amor? Sí. Se mira bien rico. Y tiene un olor bien rico. Sí, está bien rico. Así que, coméntenme, mis amores, cómo lo acompañan ustedes. Y se ve delicioso, la verdad. Tiene frijolitos, no sé cómo le llamen ustedes, habichuelas o cómo le llamen. ¿Qué quieres, papi hermoso? Ahí está juice. Mi Danito, miren. ¿Quieres juice, papi? Juice? What do you want? ¿Qué quieres, papi? Ay. Juice. Ok. Juice. No te doy juice, mi amor. Así es como chile, mamá. Miren, dice mi vecina. Y ahora mi amiga, porque la considero una amiga, se llama taco soup, sopa de taco. Se ve delicioso, miren. Y pues y ahorita ya me avisaron mis hijas que ya vienen de regreso aquí a la casa. Y pues nosotros, no sé, vamos a salir, yo creo, vamos a ir a comer ahí a Olive Garden, mis amores. ¿Sí vamos a ir todavía, mi amor? No sé más, ¿cómo sí? Es. Ahorita que regresan las niñas, pues ya nos vamos los cuatro. Pero no quiero que mi Dani coma ahí, mis amores, porque la pasta es muy pesada para él, a menos que sea la pasta que yo le doy aquí en la casa y que se la preparo. Pero bueno, hoy también quería comentarles, miren, me dio un montón de... A mí me da mucha vergüenza a veces que me reconozcan. Y hace rato que me fui a hacer el cabello y las cejas, estaba yo bajando las escaleras eléctricas de ahí del mall. Y yo pasaron cerca de mí unas personas y escuché algo, o sea, pero así, pues cuando uno obviamente escucha porque pues están pasando cerca de uno. Y después, cuando ya no iba bajando, ya me acordé, se cancela todo. Iba subiendo porque el salón está abajo, en la planta baja. Yo iba subiendo ya para ir a que me hicieran las cejas. Y en eso, mis amores, que escucho que alguien dice, Maciel. Y cuando eso pasó, yo me asomo abajo y me pregunta la señora, dice, oye, ¿tú eres Maciel? ¿Tienes un canal, verdad? Le digo, sí.
Y me dice, es que yo miro tu canal, dice, yo miro tus videos. Y le digo, muchísimas gracias, le digo, pero pues no podía hablar mucho porque ella estaba en la planta baja y yo en la planta de arriba. Entonces ya le dije, muchísimas gracias, feliz tarde y gusto saludarla y ya. Pero sí, me reconoció. Y a veces también siento que muchas veces cuando se me quedan viendo, como que se quedan pensando, ¿será o no será? Pero sí es. Y pues sí, mis amores, ahorita que estemos allá, a lo mejor les grabo un poquito. No sé, no recuerdo. Mañana y el martes, ¿verdad, mi amor? ¿No tienen clases? No. Lo que me estaba diciendo una cliente mía es que me estaba diciendo que este año escolar les estuvieron dando muchos días, ¿verdad, mi amor? Les han estado dando muchos días, y dice, lo que debieron de haber hecho mejor, dice, es haberles dado una semana completa de break en vez de estarles dando día 2, día 1. Y yo digo que sí, también pienso igual. Pero bueno, el caso es que mañana no van ellos a la escuela, ni el martes. Le digo a mi esposo, ¿tú sí vas a ir a trabajar? Y me dice que él que sí. Yo no voy a ir a trabajar, voy a estar aquí con ellos. El martes sí tengo que ir a trabajar. Primeramente Dios, se nos presta vida. Y mañana voy a aprovechar para ir a encargar el pastel de Karen, pero, ay, qué bueno, porque como no va a la escuela, va a poder ir conmigo para que ella escoja su pastel, como lo quiere. Ella no quiere del que mando a hacer, porque dicen que no les gusta, que parece, tiene la... Parece que sienten ellas como que está chicloso. Y ya ven que el fondant está, pues es diferente. Entonces a Karen le gusta más el pastel de tres leches o el de normal, el pastel de Publix o de Sam's. Pero bueno, ya veremos. Ella nada más va a tener unos compañeros aquí, van a venir y ya. Es todo. Valeria también. Y pues bueno. Ahorita sí, vamos a esperar a Dani que termine y ya. Al ratito le sigo grabando, mis amores. O quizás, sí, al rato le sigo grabando. Si no voy a comer o nada, pues ya, despediré el vlog. Bye. Y bueno, mis amores, pues yo ya me di un baño. Estoy esperando a que se me seque el cabello. Y mi esposo va a meter a bañarse apenas. Todavía no es muy tarde, pero vamos a ver ahorita una película que nos recomendaron. No la hemos visto. Yo la miré en el cine y la verdad es que no, ni siquiera me terminé mi rutina de cardio. Porque, bueno, me refiero a que siempre hago cardio HIIT. Sí la terminé, pero no como cardio HIIT, sino que solo me puse a caminar porque la película estaba bien buena. Se llama The Equalizer, algo así. Si no la pronuncio bien, ahí disculpen, mis amores, porque yo no soy nacida aquí y tampoco el inglés no es mi primer idioma. Pero es una película que vamos a ver mi esposo y yo. Ya no fuimos a comer, mis amores, ahí al Olive Garden, porque pues aquí teníamos comida que nos trajo la vecina. Entonces se nos hizo así como que, pues, ¿para qué vamos? Ya mejor mañana vemos qué hacemos. Así que quizás vayamos mañana. Y pues, mientras mi Dani está ahí en su cuarto, mis amores, cuando mi Joana no está aquí, pues mi Dani se queda así como que, entre comillas, solito. Porque pues Joanita es de la edad de Dani, mis amores. Y pues, con ella juega mucho Dani o con ella se pone a pintar. Y pues sí, el caso es que... Ay Dios, me estaba entrando una llamada. Quiero despedir el vlog del día de hoy, mis amores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sus comentarios, por ser parte de nuestro día a día, mis amores. Y pues nos vemos en el próximo vlog. Vamos que vamos.